En el corazón de los Andes sudamericanos se asienta el pueblo de Salasaca, legado de una de las más importantes culturas prehispánicas en América, los incas. Sus habitantes, entre 8.000 y 10.000, aseguran haber llegado a esta región del actual Ecuador en calidad de mitimaes entre los años 1400 y 1500, época en la que floreció el imperio de los incas y fecha desde la que este pueblo conserva fielmente sus costumbres y tradiciones, particularmente esa forma de vida tan íntima con la naturaleza y que nos remonta a su lejano pasado. Una monjita que estuvo trabajando aquí en la escuela Fray Bartolomé de las Casas hace una entrevista para el escritor Franklin Barriga. El escritor le entrevista y le dice, bueno, usted que ha vivido bastante tiempo aquí, ¿qué piensa de los Salasacas? Y ella dice, los Salasacas, a pesar de vivir dentro de dos ciudades que son ya bastante desarrolladas como Pelileo y Ambato, los Salasacas están ahí metidos, dice, dentro de su estatus de mitimai, de ser indio, o sea, no quiere salir al desarrollo o algo así, o sea, eso es lo que se menciona de nosotros mismos. Bueno, pues no es esa la característica. Más bien el mantener la cultura nos ha costado mucho trabajo. Y pues es también porque el origen mitimai viene desde el norte del lago Titicaca. Mis abuelos eran de abecillos de Bolivia, de que somos nosotros, yo mismo no sé la historia, de que es de somos de Bolivia, somos de que los, bueno, nosotros decimos cholos, ¿no? Cholos decíamos, dicen, antes eran, nosotros, a nosotros tenía como esclavos, y ahora nos, ya, cuando después que sabían de ya van por la España, por donde quiera, ya saben ellos, hasta inglés saben hablar, y hablan castellano, y por eso ya la gente van y conoce indígenas Salasaca. Pues siendo el origen mitimai, nosotros nos encargamos de implantar algunas cuestiones políticas del Estado Inca, como es la agricultura, especialmente, porque el Inca lo que implementaba era más bien de preferencia la milicia agrícola, que es lo que el ser humano debe conocer para la vida, ¿no? Esa era la política del Inca. El arte de hilar es un arte muy trabajoso que las niñas, mujeres más que todo, tienen que aprender desde los 3 años. Ya comienzan a hilar, ya imitan a sus mamás y las mamás le dan la iniciativa para que sigan adelante desarrollando ese arte de hilar. Varios historiadores mencionan el asombro que produjo a los conquistadores españoles al conocer el tejido indígena de Salasaca, quienes a su vez aseguraron que este arte milenario fue herencia de los primeros mitimaes traídos por los incas a esta región poblada únicamente por grupos nómadas, quienes poco a poco se asentaron incorporándose a su cultura y enseñanzas.
Actualmente, los niños en Salasaca reciben la educación básica en una escuela donada a la comunidad por una fundación extranjera, motivo por el que diariamente se desplazan desde sus hogares hasta las orillas de una importante carretera donde está la escuela. Durante este corto trayecto, se observa que muchos de ellos van con especial agrado hacia el establecimiento, lo que constituye una aceptación a las nuevas formas de educación que, no obstante, quebrantan aquella asombrosa filosofía andina del equilibrio del ser con el cosmos y su hábitat. Por otra parte, representa la incorporación a las exigencias del mundo contemporáneo lleno de cambios y transformaciones. La enseñanza que se practica en la escuela de Salasaca se ejerce en idioma español, por lo que muchos de los niños, posiblemente por venir de familias muy arraigadas a sus tradiciones, sienten la diferencia de la culturización mestiza, motivo por el cual jóvenes indígenas aspirantes a formar parte de la orden religiosa que administra la escuela brindan su apoyo para la adaptación de estos niños, que al recibir afecto y comunicación en sus lenguas nativas, aceptan con mayor satisfacción los estudios escolares. Las melodías compuestas por los pueblos mitimaes son una clara manifestación de su honda sensibilidad, conocidas como yarabíes. Hablan de ese abandono y soledad. Los sonidos de las quenas y flautas expresan una profunda tristeza. Llevan el silencio de los valles y montañas. Más aún, en esta región de Salasaca, donde se siente tan vivamente el alma de su pasado. Cuando se pasan de danza, se más máscara churrasca, danza, es de cochinito. Pero también su música recuerda por medio de danzas y bailes con máscaras a aquellas expresiones de júbilo en sus tierras de origen, cuando en los campos y praderas se celebraban fiestas y homenajes por las cosechas, las que luego, durante la conquista y ocultando con la máscara su verdadera identidad, se transformaron en parodias de los conquistadores españoles.
En ese largo caminar que se produjo hace casi 500 años, durante el Incario y a través del llamado Mi'kmaq, los antiguos pobladores posiblemente atravesaron por estos mismos caminos, ya que la vasta extensión del imperio obligaba a un sistema vial que comprendía más de 50.000 kilómetros. Hoy en día, como si este andar no tuviera fin, nuevamente sus pobladores se ven en la necesidad de emigrar al extranjero. En esta ocasión, debido a su precaria situación económica, lo que significa no solo abandonar sus tierras y familias, sino además enfrentarse a una lucha por su sobrevivencia, desconociendo el idioma de estas naciones y en muchos casos sin preparación alguna más que su música y textiles. Estos abandonos, como en el pasado, envuelven en una profunda nostalgia a los jóvenes y familiares dejados, por lo que su añoranza les convierte día a día en seres más frágiles y sensibles, y sin otro amparo más que el de aceptar su destino de emigrantes. Cristina, a este por en que hay para de un Enrique Nachamos que cae en esa grabación, Rora que hay para de un Enrique por en que Nacho. Y sin que hay su carta de escribir, a Enrique por en que Nacho no más tengo otro chamo que ni chapan que hay para Willama. Mucho mamá me toque, mucho toque que me cae ya que por en canunda. Y mucho no diga, mucho ya que en can, mucho allí, mucho apano que por en canunda. Y es que bien gusto sano que me hace mucho que yo te estoy tocando sin ser. Cambio yo te chamo que estoy tocando, mucho que mejor se mueve que estoy tocando sin ser que te chamo que. A ver, ni que tío te saltan que no te. Ay, tú por que mucho. Y mis papitas saltan que yo Alex que saltan que Ari. Nyuka tai tai teko
yuka churi waga. Ari ari. Kuno gana staro ripudinga. Pis na rorocho. Na. Rorong me piro. Kai bara de tinga ti kadari gente ga toki. Ari. Kuno ga. Kasle mi chao. Nyu ba gutu pidichi. Na piro nya bot pai ga tokun ga zame. Shoy shok za tobi tokun ga. Las ceremonias de matrimonio se celebran en medio de un gran formalismo religioso y un verdadero sincretismo católico pagano, por lo cual los propietarios de los ropajes más antiguos ofrecen a los jóvenes a desposarse, así como a los padrinos de los novios, estas opulentas y vistosas prendas que personalizaron también sus antepasados. Señor, bendiga a estos amigos, se van a entregar según valor de la señal de amor y fidelidad dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usualmente estos cultos tienen lugar en la iglesia del pueblo que, construida por las misiones evangelizadoras durante el siglo XVI, les exigen cumplir con ciertas normas que siguen siendo una imposición a estos pueblos indígenas, quienes, integrados formalmente a la doctrina, reconocen como el lugar más apropiado para realizar sus ritos, aceptando paradójicamente como la forma más común para conservar su tradición. Recibe este anillo como señal de amor y fidelidad a ti. En nombre del Padre, del Hijo, del Santo. Amén. Una vez concluida la ceremonia religiosa, el matrimonio es recibido en el exterior del templo por un grupo de músicos que, luego de un largo y alegre peregrinaje, han llegado hasta la iglesia para dar inicio al festejo. Con ellos, arriban también una gran cantidad de pobladores que han ido incorporándose a su paso con bailes y bebidas alcohólicas, generando una especie de sublimación a este viaje que a su llegada vuelca en un éxtasis colectivo de alegría, aproximándose a un mundo etéreo y volátil, donde el tiempo parece retornar a una época prehispánica. Así, toda la comunidad, adultos y jóvenes, participan con total complacencia de las manifestaciones y bienestar que producen estas ceremonias. La euforia de la fiesta,
Con la intensidad que provocan los bailes y bebidas, irá entonces, poco a poco, adquiriendo un carácter de absoluta liberalidad colectiva. Durará varios días y todo será permisible, incluyendo olvidar a los familiares que partieron hacia un lugar distante. Ya porque la gente de Zacatecas, porque irán, buscan el trabajito y creo que ya por aquí creo que no hay mucho trabajo y buscando trabajo van, no sé, ellos no son tantos pobres en los que van por trabajar, por saber cómo es la tierra lejana o tierra extranjera. Por ahí van a buscar el trabajo y van a conocer, no sé. Eso yo no sé, no, yo no tengo familias que van para España y yo no sé, ni tampoco, no soy familia también para saber debidamente cómo es. Eso van a la gente. Bueno, hemos conversado, ¿no? Más o menos de lo que yo conozco, de lo que es Salazar. ¿Sufrirán o vivirán tranquilos? No sé, es un... Muchas gracias.